Exacto, guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, antes de empezar con la guía, ¿vale? Os dejo un enlace en la esquina superior derecha y en la descripción, con los links de los 5 mejores personajes de cada línea en este parche. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y sin más preámbulos, comencemos. Aphelios. Como no, he puesto para mí uno de los mejores ADCs en el meta actual. Sin lugar a dudas. Quizá muchos de vosotros me digáis que ya no es para tanto debido a un nerfeo que le hicieron y eso, pero para mí sigue siendo uno de los mejores ADCs de canteo. Es un campeón que parece complicado de usar y un tanto complejo, pero con unas pocas partidas que juguéis le pilléis el truquillo. En cuanto se sabe qué es lo que hace cada arma y el cambio de cada una de ellas y demás, el personaje se hace imparable. Es un ADC que dota de demasiados efectos diferentes debido a las armas, que si stun, que si ralentizado, que si burst, entre otras muchas. Incluso hasta poner en una torreta a Loimerdinger y no es coña, por lo que aunque cuente solo con una Q y una R, se convierte en un personaje bastante versátil. Es uno de los ADCs más baneados y entiendo perfectamente el porqué. Es un campeón que además no sufre un mal escalado y su early game no está para nada mal. Os recomiendo que comencéis a usarlo mucho ya que aunque lo manen mucho a veces no lo hacen y mucha gente no sabe pelear contra él, y eso es una de las cosas que tiene de bueno este campeón. Siendo esta su runa más utilizada en el meta actual, ¿vale? Precisión, conquistador o ataque intensificado también, aunque se recomienda más conquistador. Supercuración, leyenda del linaje y derribado. En la secundaria es brujería, capa del limbo y se avecina tormenta. Y en las chiquititas, velocidad de ataque, fuerza de ataque y armadura o resistencia mágica. Y su build más utilizada en el meta actual y en el orden correcto. Como objetos principales tenemos espadeadora ni una poción. Como build principal, segador de esencia, grebas de berserk, huracán de runan, Fin Infinito, Ángel de la Guarda y Bailarín Espectral. Y como objetos situacionales, la Sanguinaria, la Cimitarra Mercurial y la Llamada del Verdugo. Y como Summoners, Flash y Heal. Mi Fortune. He aquí una de las ADCs con muchísimo win rate, ¿vale? Y la verdad es que siempre tiene un win rate muy, muy alto. Depende igual el parche, porque siempre tiene un win rate muy alto. Es un ADC que cuenta con muchísimo daño, muchísima velocidad de movimiento, muchísima velocidad de ataque y algo de CC. Cosa que para un ADC viene bastante bien. Por una parte tenemos su Q, con la que le es más fácil pokear al enemigo en fase de líneas y fallar pocos minions, por lo que su early game no está del todo mal. Luego la W, que nos dota de velocidad de movimiento y de ataque, perfecto para enfrentamientos o para pushear líneas. Después tenemos la E, que nos dota de algo de ralentización contra el enemigo y es una habilidad que más de una vez nos puede salvar la vida o ayudar a matar. Y su R, que es una onda de proyectiles, que es un cono bastante amplio y por ello es una DC bastante buena en el late game. Además de que escala muchísimo, y escala bastante bien, termina haciendo muchísimo daño en área con solo una simple habilidad, ¿vale? Si tiras la R en medio de una teamfight, y créeme que el daño que puedes terminar haciendo es monumental. Si ya de por sí tienes un equipo que sea de iniciar teamfights, como por ejemplo la R de Malphite, entonces mi Fortune es perfecta. Una buena ulti R de Malphite, les eleva a todos, ulti de mi Fortune, paras, y revientas al menos a dos o tres seguro. Y lo mejor es que es un ADC muy poco baneado, así que aprovecha y hazte mi Fortune, os lo recomiendo. Sus runas más utilizadas en el meta actual son precisión, ataque intensificado, supercuración, leyenda del linaje y golpe de gracia. En la secundaria es capa del limbo y se avecina tormenta. Y en las chiquititas, velocidad de ataque, fuerza de ataque y armadura resistencia mágica. La build más utilizada en el meta actual y en el orden correcto son en las iniciales espada de Doran y una poción. Como build principal, segador de esencia, grebas de berserk, fil infinito, cañón de fuego rápido, la sanguinaria y el ángel de la guarda. Y como objeto secundario, recordatorio letal y cimitarra mercurial. Y como summoner se usan flash y heal, y en las habilidades se le maximiza primero la Q, de ahí la W y por último la E. Senna, junto con Aphelios, es el ADC que más odio. Y es que es una ADC que cura y ya no solo se cura ella misma, sino que cura a los aliados, y con esa misma habilidad hace daño a los enemigos. Incluso puede hacer las dos cosas a la vez. En serio, está rotísima, y por eso la odio a más no poder. Empecemos diciendo que el hecho de que pueda curarse a ella misma ya la dota de un buen early game, por así decirlo. Y si tiene de su lado un support en condiciones, pues ya se aprovecha pues al máximo. Aguanta mucho en línea, sin tener que vaquear, por lo que acabo de comentar anteriormente. Y ya no es solo eso, sino que tiene una pasiva que cuantas más nieblas vaya recogiendo, más fuerte se va haciendo, además de tener más alcance. Luego la Q que os dije, perfecta para recolectar las nieblas, curarse y hacer daño al enemigo, ya que tiene un rango de cojones, la maldita habilidad y es que flipáis. Después W, que tiene muchísimo alcance, y entonces, y aunque sea una habilidad que tarde en stunear, una vez lo hace puede llegar a stunear a todo enemigo que esté dentro del círculo, que se crea, ¿no?
O sea, llega a tener un stun en área, por así decirlo, lo cual es mucho para una DC. No olvidemos tampoco su E, con la que puedes hacerte intargeteable y correr más, además de no solo a ella, sino a sus aliados también. Y después de toda la salvajada que os he comentado, tenemos su R, una habilidad que puedes tirarla desde donde te salgas de los huevos. Ya quedará a quien sea, dando igual donde esté y cura a los aliados. Hace daño a los enemigos y encima les pone un escudo. Y encima fallarla no es tan difícil, ya que cuenta con bastante anchura la habilidad, así que... Por lo que sí, en mi opinión es un ADC muy muy roto. Y también un support de la hostia, ya que se puede jugar en los dos roles, tanto de ADC como de support. Os invito a que la compréis sí o sí y os pongáis a aprender a jugar con ella porque creedme que está muy rota. Las runas más utilizadas en el meta actual con ella son Inspiración, Mejora Glacial, Calzado Mágico, Entrega de Galletas y Velocidad de Acercamiento. Y en las secundarias Precisión, Claridad Mental y Leyenda Linaje. Y luego ya las chiquititas, fuerza atable y armadura o resistencia mágica. La build más utilizada en el meta actual con ella y en el orden correcto son, como objeto inicial, hoz espectral y una poción. Y en la build principal, aguja sombría, botas de rapidez, filo oscuro de Dractar, filo de la noche, caña de fuego rápido y filo infinito. Y como objetos situacionales, pues tenemos el ángel de la guarda, el filo fantasmal de Youmu y el recordatorio letal. Los summoners más usados con ella son Flash y Heal o la barrera también. Y sus habilidades se maximizan primero la Q, de ahí la W y por último la E. Caitlyn. Ahora vamos con una DC que seguramente hayamos usado todos muchas veces. Uno de los principales rasgos más característicos de esta campeona es el alcance de básico que tiene. Para empezar, cada varios ataques tiene un básico potenciado, sumándose ahí una Q que hace bastante daño a todos los enemigos que golpea y unas trampas que puede poner con su W que si las pisas te stunea y consigue entonces más alcance y más daño con el siguiente básico. Si has pisado la trampa y te da un básico, pues ese básico es de la hostia. Lo bueno que tiene la W y Caitlyn es la sinergia con otros campeones supports que la acompañan, ¿vale? Y que pueden stunear o similar, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, de la cárcel de Morgana o la cárcel de Lux, el stun. O el agarre de la Q de Blitzcrank o de Thresh o incluso la propia Leona con la E y la Q y la O, la O y su ulti luego. Caitlyn cuenta con muchísima sinergia con todo su por con mucho CC, ya que le facilita el poner la trampa de abajo y stunear al enemigo y así aprovechar ese daño tan vasto, además de el stun en sí. En fase de líneas Caitlyn no es que sufra apenas, vale, y farmea bastante bien, y lo mejor es que cuenta con un dash hacia detrás, o sea se sube, que encima ralentiza al enemigo y le marca con la pasiva. Sin olvidar, claro está, su ulti, con la que puedes matar a cualquiera estando muy lejos. Perfecta para matar al típico que se escapa bajo de vida y tal, pues tiras la ulti y le revientas. Lo malo es que si se pone un enemigo delante de la trayectoria se come la ulti de Caitlyn, pero bueno, sigue estando bastante rota. Esta campeona digamos que es perfecta en muchos sentidos, y por ello si no sabes qué campeón usar en una partida de ADC, píllate a Caitlyn, ¿vale? Nunca defrauda, bajo mi opinión, vamos al menos. Y quitando el escudo de Sivir, por ejemplo, no es que cuente con muchos counters, por así decirlo, ¿vale? En comparación con otros ADCs. En cuanto a las runas más utilizadas en el meta actual son, en las principales, Precisión, Pies Veloces, Sobrecuración, Leyenda Linaje y Golpe de Gracia. En las secundarias, Brujería, Capa del Limbo y Se Avecina Tormenta. Y en las chiquititas, Velocidad de Ataque, Fuerza Atable y Armadura o Resistencia Mágica. La build más utilizada en el meta actual y en el orden correcto serían, como objetos iniciales, espada de Doran y una poción, como build principal, navaja de asalto, grebas de berserk, filo infinito, cañón de fuego rápido, bailarín espectral y ángel de la guarda. Y como objetos situacionales, la sanguinaria, el segador de esencia, la cimitarra mercurial y el huracán de Runan. Los summoners más utilizados son el flash y el heal, y se maximizan sus habilidades primero su Q, luego su W y por último su E. Kai'Sa. Sinceramente dudaba en si poner a Jhin o a Vayne como el último ADC, ya que por una parte Vayne tiene ahora mismo bastante win rate y es un hipercarry. Aunque flojea un poco en early game, bueno un poco bastante, en late game y en mid game se hace una máquina de matar. Y Jhin casi que más de lo mismo. Pero he elegido a Kai'Sa, vale. La cual es una campeona que tiene un win rate bastante bajo, pero en mi opinión está bastante rota en el meta actual. Al igual que Vayne es un personaje de mid y late game, en early game es bastante flojita. Y más porque como primer ítem tienes que comprarte la lágrima de la diosa, y eso hace que en parte tengas un early un poco por debajo, pero bueno, aún así no pasa nada, lo importante en este juego es farmear bien.
y que no te maten. Si consigues hacer eso, créeme que Kai'Sa se hace una máquina de matar. Siempre y cuando farmes y farmes, todo perfecto. Además, no olvidemos que en el último parche la han buffado, o sea, la han puesto más fuerte, pero de tal manera que se vaya haciendo más fuerte cuanto más dure la partida. En gran medida por los cambios que se le han llevado a cabo en sus evoluciones, ¿vale? Y es por ello por lo que opté por elegir a Kai'Sa como uno de los mejores 5 ADCs más rotos en el meta actual. En parte, lo que han querido hacer con Kai'Sa es que tengan más en cuenta qué habilidad te conviene mejorar antes que otra, dependiendo del equipo rival, y que en el mid y el late game no se quede por detrás. Para quien no lo sepa, los cambios que se han llevado a cabo han sido que se reduce la relación de poder de habilidad de la Q, pero aumentan los misiles mejorados. En vez de 10 misiles, pues lanza 12, que quieras que no, se nota bastante. También han aumentado la relación de poder de habilidad y el daño básico de la W, aunque se reduce el daño de ataque total, pero otro bufo es que han aumentado la recuperación del enfriamiento de la W a la hora de mejorarla. O sea, resumiendo, la han hecho más fuerte para el mid y el late game, ¿vale? En cuanto a las runas más utilizadas en el meta actual con ellas son, en las principales, precisión, ataque intensificado, triunfo, leyenda en linaje y golpe de gracia. En las secundarias, inspiración, calzado mágico y entrega de galletas. Y en las chiquititas, velocidad de ataque, fuerza adaptable y armadura o resistencia mágica. En cuanto a la build más utilizada en el meta actual y en el orden correcto, tendríamos como objetos iniciales espada de Doran y una poción. Como build principal, la lágrima de la diosa, mana mune, grebas de berserk, hoja de furia de Ginzo, diente de Nashor, huracán de Runan y reloj de arena de Zonias. Y en los objetos situacionales, filo infinito, sombrero mortal de Rabadón y ángel de la guarda. Los summoners más utilizados son flash y heal, y las habilidades se maximizan primero la Q, de ahí la E, y por último la W. Y a la hora de evolucionar las habilidades, primero la Q, de ahí la E, y por último la W. Y bueno, más chicos, ya sabéis, si os ha gustado este tipo de vídeo, dejádmelo en los comentarios y seguiré trayéndolos en distintas líneas. Como siempre digo, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando últimamente con el tema de los likes y los comentarios, agradece de corazón, chicos. Y en la descripción encontraréis más guías del estilo, mi canal de Twitch, mi canal de Discord, mi grupo de WhatsApp y mis redes sociales. Así que nada más chicos, todo un placer y hasta el siguiente.